Joander, unos días y terminamos el año. Vaya año, intenso, especial y lleno de proyectos. Bai, Maite, aurtengo urtea garrantzitsu izan da eta benetan bizia. Hainbat proiektu burutu ditugu eta benetan nabarria izan dela. Alde batetikan, rokodromoa eta puntrak berria egin izan ditugu eta azkenian hori bebai, audioko kultura eta kirolarentzako garrantzitsu izan da. Eta bestaldetikan bebai, Lamuza parkean, hemen gaudelarik, komentatu behar dugu, bebai, parkeko, kasuntan, erekinetako obran aurrera joan izan dirala, eta ziko dirala momentu honetan, eta bestaldetikan, hemen alboan daukagun aurren parkea, bebai berrituko dugula, beraz, urte potoloa, eta gainera ez ditugu aztu behar geure Sanrokeak, ez, Maite? Pues sí, Ander, la verdad que los Sanrokes de este año han sido históricos, memorables. Bueno, la mayoría de la opinión pública dice que, bueno, que han sido espectaculares y hemos de reconocer que todo el mundo se ha echado a la calle, cuadrillas, asociaciones, agentes culturales, deportivos, festivos. ¿Qué más podemos decir? Toda la gente que ha trabajado en fiestas, pues como en otras ocasiones hemos dicho a ellos nuestro más sincero agradecimiento. Pero bueno, hemos hecho otras cosas también aparte de fiestas. En lo que se refiere a nuestro patrimonio cultural, este año, bueno, pues hemos dedicado ese homenaje a Rue, que le debíamos desde hace tantos años, ¿no? En el 45 aniversario de su muerte hemos hecho la exposición, la estatua, los murales, también hemos hecho la recreación histórica de Hermualde, también hemos editado el libro de Leyendas y Creencias, o sea que bueno, en ese servicio área hemos hecho también cositas. Aparte de todo esto, pues en la participación ciudadana, que también me toca un poquito de cerca, pues por fin ha visto la luz el Consejo de Cultura. Después de varias reuniones hemos conseguido conformarlo y a primeros del año que viene nos reuniremos ya por primera vez con el Consejo de Cultura conformado, pues bueno, en toda regla. Y por último, y lo he dejado para el final porque creo que de todo ello es pues una de las cosas más importantes, el Antxoki, que por fin después de tantos años y bueno, pues que es algo que debíamos a nuestras ciudadanas, ciudadanos y a nosotros mismos, que todos estábamos ansiando tener un lugar para la cultura, el ocio, las exposiciones y por fin hemos firmado la adjudicación de las obras y si todo va bien, a finales del año que viene verá la luz pues nuestro tan ansiado teatro. Pero hemos hecho más cositas, ¿no, Ander? Bai, Maite, baina kontutxo bat bakarrik. Antzokia, kasu honetan, ez da hasiko, ez da bukatuko 2023an, baizik eta 2024ko azkenengoko hilabeteetan. Beraz, hori kontuan hartu beharko dugu. Baina bai, beste kontu batzuk be bai egin izan ditugu. Adibidez, Lesiaga aretoa, justu hemen atzean daukagun areto hori, martxan jarri dugu, geure herrian dagoen emakumeak ahalduntzeko lehenengo eskola izanik, ez? Be bai, beste kontu asko egin izan ditugu, Laudioko altzorrak, geure komertzioarentzako, geure dendentzako sariak, besteak beste be bai, turismo bulego berria martxan jarri izan dugu, eta geure herriarentzako oso garrantzitsua den plan gintza bat bebai hasi izan dugu. Apoa, kasu honetan esleitu izan dugu, eta urrengo urteetan lan egin beharko dugu herri honetan, geure irigintzako plan gintzan, erabakitzeko zein nolako herria nahi dugun geure etorkizunerako. Geure herritarrak horretan lan egin beharko dute, udalarekin batera, zeren eta oso garrantzitsua da geuretzako herri moduan. Baina ez bakarrik hori, hainbat obra esleitu ditugu, lehen komentatu oso moduan, eta martxan jarriko dira. Antzokia hasiko da egun hauetan, baina bebai, ambulategi berria, errekako uholdeak ekiditeko obra berriak bebai hasiko dira, Lamuza parkeko eraikinen barruko antolamendua eta obra berriak bebai hasiko dira, eta beste obra batzuk, eta azte honetan edo azte hauetan jaso izan dugun berria ere komentatu beharko dugu. Eta kasu honetan, Abastozeko merkatu berria egingo dugu, eta horretan dihargu lanean bertako erabiltzaiekin. Beraz, uste dut urte berezia izan dela, lehen komentatu dugu moduan. Urte oparoa izan da, eta gainera gogor lan egin dugu, baina proiektuak aurrera doaz, eta hori zoriontzekoa da. Azkenikan, zeuei, gustatuko litzaiguke 2023. Urtea oparoa izatea bebai, eta noski gabon zoriontzuak pasatzia. Beraz, jai zoriontzuak pasa eta urte berrian. Eta urte berrian, bai.